Martes 19 de mayo, señoras, señores, pues ya comenzando las transmisiones en esta novena semana de encierro, que ya pues estamos con toda la actitud, como siempre, llegando a ustedes con estas grabaciones. Los sobrevivientes de Survivor, yo soy Romero Ponce, saludo a mis compañeros, Dios del Arte, Nayeli Vázquez, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora en que nos estén ustedes viendo. Les agradecemos bastante aquí en su programa Los Sobrevivientes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi querida Nayita. Oigan, invitada especial, regresó con nosotros Chantal Calderón. ¿Cómo estás, Chanti? Hola, como siempre un gusto aquí estar con ustedes en Une Radio. Ya saben que siempre es un gusto, espero que todos se encuentren muy bien. Saludos a todos. Gracias, pues en el encierro, así es como estamos todos. Claro. No nos queda de otra. Oigan, vamos a platicar con Chantal de marketing. Marketing digital, que es lo que está ahorita de moda, ¿no? Precisamente. Pero antes, rápidamente, Leo nos va a decir los encabezados del día de hoy, nada más para no dejar de dar algunas notas. Mi querido Lito. Así es, señores. Pues bueno, rápido, para que ustedes estén informados el día de hoy. El Parque Tamayo. ¿Ustedes han ido al Parque Tamayo? No. ¿Sí? No. Pero estaba diciendo, estaba informando que había decenas de familias haciendo, hacían picnic. Entonces, ya se está investigando si es cierto para tomar las medidas, medidas para que ya no se lleven a cabo este tipo de grupos de amigos que hagan picnics. Sabemos que ahorita por la contingencia no puede haber ningún tipo de aglomeración de personas. Otro de los temas, hay una familia que se contagió con COVID-19, después de haber asistido al funeral de uno de sus amigos. El amigo murió de cáncer y ellos fueron precisamente al sepelio a hacer compañía a los familiares. ¿Qué es lo que pasó? 27 días después, el papá o el padre de familia presentó los síntomas, dolor de cabeza y temperatura de 40 grados. Dio positivo en COVID. En casa, la señora presentó síntomas y también dio positivo en COVID y la hija mayor ya tiene los síntomas. Por eso se recomienda a la población que no salgan de su casa y si salen, por favor, utilicen cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Esa es una de las cosas. Javier Duarte, sentencia 9 años, que son pocos, dirían algunos. Muchos irían por hasta 100 años por todo lo que robó. Sabemos que robó muchísimo, muchísimo dinero en el estado de Veracruz. Ahí, ayer se vino una fuerte lluvia en Tláhuac. Hay colonias inundadas y calles inundadas. Amanecieron tras fuerte lluvia registrada ayer por la noche. Ya se están llegando los labores de limpia, ¿no? Por decirlo así, de desasolvación. Así es que, pues bueno, se advierten saqueos por hambre, identifican 1,500 zonas vulnerables en la CDMX. Sabemos que muchos ahorita no tienen empleo y lo que están haciendo es empezar a saquear. Lamentablemente, esperemos que esto no llegue a suceder. Esto es un posible, todavía no es un hecho. Y pues bueno, aquí algo que nos llama mucho la atención y nos da pauta para entrar a lo del marketing digital con nuestra querida Chanti, es que un chavito, sí, un niño, empieza a hacer, se hizo viral a través de las redes sociales por hacer mandados y cobrar 5 pesotes. ¿Cómo la ven? Oye, me encantó que este niño, no sé si lo vieron, pero está como el meme, ¿no? Un meme que yo vi que decía, hago mandados a 10 pesos y si quiere que vaya corriendo en 20 pesos, ¿no? Entonces, el niño era algo parecido, ¿eh? Porque puso que se hacen mandados a 5 pesitos. Y se quedaba platicando un ratito, etcétera, pero que si lo querías más rápido te lo hacían por 10 pesos. El caso es que el niño tiene mucha chamba, ¿eh? Y se hizo viral el chavito. Entonces, digo, a las ganas de trabajar y anda en la bici y anda trabajando por todos lados. Entonces, esto fue a través de Facebook, igual que también surgieron comentarios donde están opinando que, bueno, qué ganas de salir adelante de trabajar de este chamaco. ¿Ustedes cómo lo ven? Muy bien. Pues yo, perdón la interrupción, Dani. Pues mira, Leo, perdón, pues la realidad es que sí, o sea, no se trata de, yo creo que parar de trabajar, ¿no? Sino se trata de transformarnos, o sea, de ver qué podemos implementar, ver qué podemos cambiar para, pues, así poder nosotros seguir trabajando. Yo tengo una conocida que tiene un estudio de uñas y, pues, obviamente todo el contacto de las manos y todo eso le dio, pues, miedo al principio y dejó de trabajar y, pues, obviamente dejó de tener ingresos porque es un ingreso total.
Pero entonces ella, yo le envié un video de broma en donde estaban en Sinaloa hasta con los guantes y nada más tenían así el dedito, ¿no? Entonces, realmente creo que yo lo vi de broma, se lo envié de broma, pero ella lo implementó, puso un acrílico entre, o sea, que les diría a ella y a la asistente, donde solamente puede pasar la mano. Cada que entran los desinfecta, les echa sanitizante en todo el cuerpo, su ropa, sus cosas personales, se las guarda en una cajita que tiene. Igual son desinfectados, está haciendo como un protocolo de desinfección, pero se transformó su negocio, no ella paró de trabajar, realmente transformó el negocio. Oye, entonces, pues qué buena idea, ¿eh? Y fíjate que igual vi una tortillería, no sé dónde está, pero yo siempre he tenido ese tema con las tortillas, ¿no? Antes de esto del COVID, de que cobran y que agarran la masa y las tortillas y eso. Y no sé si lo vieron, pero vi una nota precisamente de una persona que en su tortillería no cierra y puso ahí unos letreros donde dice sana distancia, aprovechando que tiene ahí en su tortillería unos de estos pues alambres ahí, ya sabes, que no dejan pasar una reja. Una reja por protección. Y entonces lo que hace es que puso un tubo en donde recibe el dinero y otro tubo donde avienta el cambio. Y con una resbaladilla chiquita donde avienta las tortillas, ¿no? Entonces, no se está acercando a la gente y se me hizo muy buena idea para ver si se puede implementar ya después para todas las tortillerías, ¿no? Porque digo, finalmente con estos cambios yo creo que todos vamos a tener que pues estar viendo quién te ofrece esos tipos de nuevos servicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Oigan, Chantal Calderón, mi querido, ya quien no la conoce, pues bueno, ella es experta en todos estos temas de importación, temas muy importantes que tienen que ver por ejemplo con el país de China, con las plataformas como Amazon, cómo importar, cómo distribuir, etcétera. Yo nos voy a platicar del marketing digital, que es lo que está ahorita en boga. Si usted se mete a Facebook y de repente ve, puta, no sé, todo mundo está ahorita ofreciendo precisamente esos cursos. Pero bueno, aprovechando eso, Chanti, ¿cómo nos fijamos? Porque todo el mundo lo ofrece y todo el mundo es un máster en eso. Pues bueno, hablando de los cursos, yo creo que es importante siempre ver qué es lo que dicen las personas que ya han tomado sus cursos, no solamente qué es lo que te está diciendo la persona que te está vendiendo el curso. Ahora, otra cosa muy importante es que no solamente, pues obviamente te vea el signo de pesos a ti, ¿no? Sino de que realmente hasta dónde te está ayudando esa persona. Es decir, qué tanto valor te está dejando para saber si realmente te conviene obtener su curso o no. Ahora, también hay que fijarnos mucho, por ejemplo, de que estas personas pues tengan, se dice, páginas que sean de ellas. Se está dando mucho actualmente en que, por ejemplo, yo, Chantal Calderón, voy a hablar con mi parte, y alguien más hace una página a mi nombre y simplemente, como ya me compró a mí directamente, mi curso está tratando de revenderlo. Entonces, hay que fijarnos que sean páginas en donde estén en vivo las personas que le están vendiendo realmente el curso, pregunta por testimonios, incluso en las opiniones y todo eso. Me ha tocado alumnos que me dicen, oye, me contactó tal persona para preguntarme el curso, pero pues es una buena manera de ver si realmente el curso pues es verdadero o no. Ahora, existen métodos de pago que son 100% seguros, por ejemplo, la gente que vende, que quiere comprar un curso, por ejemplo, PayPal y Mercado Pago tienen protección del comprador. Eso quiere decir que si tú no estás recibiendo realmente por lo que pagaste, a Mercado Pago y PayPal te responden, son como un tercero que te responden. Entonces, si tú quieres adquirir algún curso, te recomiendo pagar por PayPal, Mercado Pago, si es una página que todavía a lo mejor no tiene muchos seguidores, que está empezando, porque también se vale, ¿no? Todos estuvimos en algún momento donde no tuvimos seguidores, etcétera, pero estos son métodos de pago seguros. Ahora hay que confiar también un poquito, como te digo, con los videos en vivo y todo esto, te puedes dar cuenta que realmente, pues sí, es una persona que está tratando simplemente de iniciar un startup, ¿no? Porque también hay mucha gente ahorita tratando de iniciar de esta manera sus negocios. Oye, y sí. Y es válido, ¿no? Digo, como tú dices, sí. En último de los casos, no sé, a lo mejor yo tengo muy buen manejo en las redes y de repente, a lo mejor, no sé, Leo es muy bueno para los cursos, le digo, pues yo revendo tus cursos, ¿no? Sí, de hecho eso se llama programa de afiliados, pero yo creo que tendríamos que tener el permiso de la persona que tiene pues realmente, claro, el curso original. Eso se llama programas de afiliados, yo por ejemplo sí lo hago.
Eso quiere decir que yo le doy un link especial a las personas que están revendiendo mis cursos y a mí me llegan la venta original, pero yo le tengo que pagar un porcentaje a esa persona porque me llega con su link especial. Entonces, sí existen esas cosas porque, por supuesto, es muy válido que todos queremos generar pues este tipo de ingresos, pues ahorita que estamos viendo desde dónde, cómo y pues qué más con gente que ya tiene sus cursos, como por ejemplo yo, hoy pues hacer un programa de afiliados, ¿no? Fíjate, claro. Ahí hay un negocio, ¿eh? Ahí ya sale un negocio, por ejemplo, ahí los chavos que nos están viendo y que están interesados en hacer un dinerito extra y aprovechando que todo el día están pegados en esto de las redes, pues ahí está un negocio con Chantal para que ustedes se pongan en contacto con ella. Más adelante nos va a dar sus redes y pues órale, a revender los cursos de Chantal. Ella comparte, ya vieron, ella comparte ahí una participación del negocio, por supuesto. Oye, Chantal, y bueno, el marketing digital en general, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir? Primero, marketing y luego esto de digital, porque también he visto yo mucha gente que de repente está ahí tuiteando, oye, ya deja de hacer volantitos, ya deja de hacer tus lonas, cámbiate a la nueva era digital, si no estás vendiendo es porque no sabes precisamente. Y lo primero que nos sugieren es estar en Facebook, estar en Twitter y de ahí como irse especializando, ¿no? Pero ¿qué abarca el marketing digital? Bueno, realmente el marketing digital te abarca realmente muchas, muchas cosas. Pero ¿qué es lo esencial para empezar? Es un Facebook, como lo mencionas, una página de Facebook y un perfil de Instagram. Con estas dos cosas tú puedes empezar a poder generar ingresos. ¿Por qué Facebook es una de las plataformas que te genera actualmente más ingresos? Porque, por ejemplo, máximo en un mes tú ya tienes la posibilidad de hacerle por lo menos una venta a una persona, porque esta persona está recibiendo dos veces una quincena en un mes. Entonces, ellos tienen la posibilidad de comprarte, como por ejemplo, a lo mejor otro tipo de negocio, si es uno físico, pues tienes que todavía montarlo y todavía lo que lo montas, y el mes de la prueba y en lo que confían en ti. Entonces, Facebook es una de las maneras de hacer dinero más rápido ahorita. Pero si estás iniciando tú apenas tu negocio, lo que primero que tienes que hacer es empezar a compartir contenido. No te puedes aventar a hacer publicidad o a tratar de vender luego, porque no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es compartir contenido relacionado a lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, si estás vendiendo un artículo que limpia zapatos, bueno, pues entonces háblame acerca de los zapatos. Háblame acerca de la comodidad de los zapatos, por qué limpiar los zapatos, por qué la higiene de los zapatos. O sea, háblame de contenido relacionado a los zapatos y después de esto me vas a dar una solución que es tu producto, ¿no? Porque, por supuesto, pues la gente que te va a vender pasa por algo que se le llama un customer journey, que es un camino hasta que llegan a la solución que es comprar producto o servicio. Entonces, dentro de ellos entran a una búsqueda. Entonces, en esta búsqueda, por supuesto, es donde a ti te pueden encontrar tanto a ti como a otros productos o servicios. Y después de ahí viene, obviamente, una comparación en donde comparan realmente qué es lo que le va a servir, pues, para satisfacer su necesidad, para realmente quitarse ese problema que está teniendo en ese momento. Entonces, se empieza en una evaluación y es ahí donde, entre más valor tú des, obviamente ellos van a decir, ah, pues este me está dando solución de esto, del otro, y van a terminar pues yéndose por comprar tu producto o servicio porque les estás dando tanto valor, no te estás enfocando tanto en vender y vender y vender, sino en darle valor, en cachar la atención, el interés de la gente y así es como terminas vendiendo. No solamente se trata de hacer una publicación, de hacer publicidad y bueno, publicidad también mal hecha que ahorita me quisiera hablar un poquito de ello. Y bueno, ya vender, se trata de dar valor y simplemente el vender es un segundo término. No sé si me doy a entender. Sí, sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Mira, yo lo que entiendo, y también hay una cosa que he leído, es que, por ejemplo, lo que tienes que hacer en redes sociales es que la gente no quiere ver algo que le estés vendiendo. Exacto. O sea, lo que necesita la gente, como lo dice la palabra, es satisfacer una necesidad, ¿no? Y cuando a la persona tú le haces ver esa parte, es cuando hay un interés. Y hay muchas publicaciones que lo que hacen es poner, no sé, lo mejor de una pluma y que importada y que no sé qué, y te vale, no sé, 8 pesos, 10 pesos. Dices, no, es lo que nos decía en algún momento uno de los entrevistados aquí con nosotros que se dedicaba precisamente a esto, que nos decía, bueno, tengo una pluma, te vendo una pluma, no me hace falta, bueno, escribe mi nombre, no tengo con qué, te vendo una pluma. ¿Sí me explico? Satisfaces esa necesidad y creo que también en redes sociales es muy importante llegar de ese punto. Claro, y es que mira, hay distintos tipos de tráfico. Bueno, realmente es un tema muy amplio, pero lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible.
Por ejemplo, en el marketing digital hay tráfico frío, tibio y caliente. Entonces, un tráfico frío quiere decir personas que no te conocen. Es como si tú llegaras a una fiesta y tú eres súper importante, pero simplemente las personas de esa fiesta no saben ni quién eres. Entonces, tú tienes que llegar y presentarte y decir, mira, yo sé esto, tengo esta experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, tú a ese tráfico frío no le puedes llegar con decirle, mira, esta es mi mejor pluma, esta te la vendo porque no te van a comprar. Tienes que llegarle y darle un contenido de valor. Entonces, por ejemplo, en mi tema de mi curso de importaciones, ¿qué es lo que hago? Al tráfico frío, eso quiere decir que a las personas que apenas les voy a llegar por primera vez, hago, por ejemplo, digo, ¿sabes estos métodos de importación? Son los mejores que tienen. Toma mi clase gratis. Entonces, ellos toman mi clase gratis y eso ya se convierte en tráfico tibio, porque ellos tuvieron un interés, ya me dejaron sus datos, ya tuvieron una interacción conmigo. Empiezan a conocerme porque empiezan a ver si realmente lo que estoy diciendo es verdad o no, empiezan a querer saber sobre mí. Entonces, cuando ya me mandan un mensaje, cuando me dejaron sus datos, se convierte en tráfico tibio. Y este tráfico tibio, luego hacemos lo que le llamamos el retargeting, que es volver a hacerle otro anuncio, pero con otro objetivo. Entonces, este otro objetivo va a ser decirle, mira, tú ya sabes cuáles son los métodos de importación, pero seguro si estás viendo mi clase de importaciones porque quieres importar. Entonces, aquí está la solución. Voy a satisfacer tu necesidad de importar y te voy a dar un curso de importación, ¿ok? Entonces, en este curso de importación te voy a solucionar todos los problemas que tienes. Es decir, que tu dinero no va a estar en riesgo, que realmente los productos que vas a traer son de buena calidad. O sea, se voy a satisfacer tu necesidad y aparte de todo voy a quitarte los miedos que tienes. Ok, entonces ese tráfico tibio, tal vez unos se animen a comprarse y vayan a, es como un embudo de ventas. Unos vayan a comprarse y otros no. Entonces, pero empiezan a tener más dudas. Oye, ¿de dónde saliste? ¿Qué es la experiencia que tienes? Te empiezan a preguntar, pero a final de cuentas no cierran. Entonces, cuando alguien ya interactuó varias veces contigo, se convierte en tráfico caliente, ¿ok? Y puede haber ahí distintas objeciones. A lo mejor no tienen dinero para comprarte, a lo mejor pues simplemente no tienen urgencia para comprarte o distintas objeciones que pudieran tener. Entonces, nosotros podemos competir eso con un descuento, con un, una promoción válida solamente por tantos días y empezamos a combatir con distintos tipos de marketing. O sea, si se dan cuenta, no solamente se trata de hacer un anuncio directo a la venta y vender, se trata de toda una estrategia para que tú realmente generes ventas. Entonces, hay distintos tipos de tráfico, porque no solamente es el tráfico por Facebook Ads, sino el, por supuesto, el tráfico orgánico por SEO y el tráfico pagado también, o el tráfico por influencers. O sea, como te digo, es un tema realmente muy amplio, pero sí, pues, hay mucha oportunidad de hacerlo si realmente lo hacemos bien paso a paso. Oye, Chanti, como lo comentas, digo, esto parece ser que entonces es solo para expertos, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente que está arrancando? Ok, lo que puede hacer la gente que está arrancando es, como les decía, compartir muchísimo contenido. Esta es la clave de vender, que no solamente trates de poner, por ejemplo, si yo estoy vendiendo una brocha, ¿no? Entonces, esta brocha la estoy tratando de vender, ¿y qué es lo que hace generalmente la gente? Le toma foto por enfrente, le toma foto por aquí, le toma foto por acá, ponen el pack de dos y dicen, es la mejor brocha, mejor calidad, importada, certificados y, bueno, tal precio. Entonces, creen que como ya está súper padre, pero realmente sí son súper padres, pero solamente se están enfocando en vender. Entonces, si yo vendiera brochas, yo daría tutoriales de cómo puedes utilizar estas brochas, ¿ok? A lo mejor te cubren bien los granos, esparce bien el maquillaje, etcétera. Entonces, esa es la clave. Y si estás empezando, no te enfoques en vender, enfócate en compartir contenido de valor. Ok, sí, cuando, hablas, muchas... cuando hablas de contenido, perdón Lito, nada más para que va relacionado, cuando hablas de contenido, evidentemente estamos hablando de contenido en relación a lo que vendes. Claro, en relación a lo que vendes, porque si yo estoy poniendo unas brochas y de repente comparto contenido de cómo utilizar un celular, pues no tiene ningún sentido, tiene que ser de un nicho. Entonces, a lo mejor, si yo estoy vendiendo unas brochas, pues sí puedo hablar de maquillaje, ¿no? A lo mejor de los maquillajes, porque voy a utilizar las brochas, del tipo de pelaje que luego hay de las brochas. O sea, de ese tipo de contenido que sea relacionado a lo que yo estoy vendiendo. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, iba a decir, Lito, perdón. Es que, mira, lo que iba a decir es que mucha gente, por ejemplo, al momento de que empieza a vender, cree que se puede vender de la manera tradicional, ¿no? Como tú vendes en un local, en un centro comercial, como tú vendes. Lo muestras, lo ofrezco y ya me van a comprar. Pero no, esto va un poquito más allá, como dice Chanti, ¿no? Va con un videíto, va con más cosas, para reforzar eso. Porque yo lo que he llegado a pensar es que los mejores
sin comida, por ejemplo, el que fríe las carnes y demás. Yo he querido conseguir esas carnes y no las hay. Y él no vende la carne, ¿no? Él solamente la hace, la prepara y todo. Y tu chico, esa carne. Y la buscas por internet y dices, es que está cara, ¿no? Aquí en México la he querido buscar, pero no la misma. Y entonces, él no está vendiendo la carne. Él lo que está ofreciendo o lo que está dando a demostrar es cómo cocinar este tipo de cosas. Pero ya uno como persona, al ver el video, dice, yo quiero sacar. Ajá, me interesa. Yo quiero sacarme. Entonces, yo creo que este video sí va a reforzar más la manera de cómo adquirir precisamente o cómo tener el interés de, por parte de la persona que te está viendo, de la brocha, de la pluma, de la ropa, de esto. Por ejemplo, ahorita lo que he visto mucho con los cubrebocas, ¿no? Muchos te ponen cubrebocas, 3 capas, pliegues, super sellados, bla, 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 bla. Y no funciona, o sea, sí tiene ventas, sí hay unos que no. Hay ellos como que nomás suena de cubrebocas y demás. Pero cuando tienen una muy buena campaña de marketing digital, les funciona muy bien. Sí, y es que como te digo, no es que necesites ser un profesional. Yo creo que simplemente es que te enfoques mucho en darle contenido a la gente, porque es lo que consumimos ahorita. O sea, es lo que consumimos, videos, imágenes que sean súper, ¿cómo se dice? Como que te atraigan. O sea, es lo que consumimos, contenido atractivo en redes sociales. Entonces, no necesitas tampoco una cámara profesional, un editor, simplemente con tu celular. Échale foco un poquito con tu producto físico, ponlo en un fondo bonito, tómale una foto con tu celular, estate subiendo, sé constante, haz videos con tu celular, hazte videos tú misma maquillando, con brochas o cosas así. O sea, tampoco necesitas pagar e invertir mucho para este tipo de contenido. Lo puedes hacer, o sea, hace desde tu casa, con tu producto, sin profesionales. O sea, puedes empezarlo así, porque todo el mundo lo está haciendo así. Te aseguro que las chicas estas que del video que comenté al principio de las uñas están teniendo gente, porque el video se volvió viral, porque la gente está viendo algo diferente, está viendo lo que le gusta, algo que se adaptó a lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos. O sea, con las herramientas que tenemos actualmente, ver cómo nosotros podemos transformarlos y utilizarlas a nuestro favor. Entonces, ahorita es lo que podemos hacer, compartir contenido. Tenemos el tiempo para hacerlo. Oye, claro. Chantal, ahorita hablabas de Facebook e Instagram. Sí. Alguien, lo que yo entiendo entonces, quien quiera arrancar un negocio, ese alguien que quiera arrancar un negocio, necesita Facebook e Instagram. ¿Por qué esos dos y por qué no Twitter y por qué no las demás? Mira, sí pueden hacerlo, por ejemplo, Twitter o, por ejemplo, una página web, pero Twitter también es gratis, ¿no? Se puede hacer. Realmente el tráfico de Twitter es como gente más grande, o sea, va a depender lo que tú quieras hacer. En Twitter también puedes tener muchísima visibilidad. Sin embargo, nunca ha sido un tema que a mí me guste para poder vender productos o servicios, porque hay muchísimo más tráfico en Facebook e Instagram, porque son las plataformas más utilizadas. Entonces, por ejemplo, en una página web sí tienes que invertir más. Si no sabes hacer una página web, sí necesitas pagarle a un profesional. Entonces, realmente no es como que lo necesites hacer mucho, porque a lo mejor ahí ya vienen estrategias más profesionales, como por ejemplo compartir artículos y mandar ya tráfico desde redes sociales a tu página web. O sea, ya son como tácticas más profesionales que si realmente estás iniciando, pues no las necesitas. Sí, claro. Muy bien. Así es. Entonces, bueno, ahí está Facebook e Instagram. Y si lo pudiéramos poner así como en simples pasos, bueno, primero abrimos una cuenta, empezamos a crear contenido, luego, ¿cómo genero tráfico? Ok, bueno, número uno, tienes que identificar primero también quién crees que es tu cliente ideal. Yo, como les he dicho a las personas, no importa que sea como súper imaginario, o sea, por ejemplo, decir, mi cliente ideal es que ya tenga un negocio, o sea, escribirlo. ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que hace diario? ¿Su familia quién es? Etcétera. O sea, todo lo que hace diario. Y a partir de eso, tú solito te vas a contestar exactamente qué necesidades tiene ese cliente ideal que tú tienes. Y de ahí puedes empezar a generar contenido que vaya hacia satisfacer esas necesidades que tú mismo ya escribiste. Entonces, te puedes empezar a ayudar a generar, pues, contenido. Y después de esto, pues, obviamente tienes que entrar ya a la parte de publicidad en Facebook. Pero aquí hay una cosa bien importante. Hay mucha gente que cree, que no sé si se han metido a las páginas, a ver si ahorita lo logro, que luego publican alguna foto con algún contenido y te aparece la leyenda de promocionar publicación. Como, por ejemplo, aquí, bueno, no sé si se ve, creo que no. El botón azul, ¿no? Que dice promocionar publicación.
Y creen que con poner ese botón de promocionar publicación y ponerle 100, 200 pesos y según ponerle la ciudad y según ponerle los intereses ya es todo. Pero realmente ese botoncito no es como muy bueno utilizarlo porque es como si tú limitaras a Facebook. Decirle, tengo 500 pesos, gástatelos como quieras en tantos días y Facebook simplemente lo va a mostrar y querer gastarse ese dinero. Ya vienen otras plataformas para hacer publicidad, como por ejemplo es Business Manager, que es ya también una plataforma que te permite segmentar a la gente, que te permite ver, porque también Facebook tiene sus reglas, ¿no? De que la imagen no tenga tanto el texto, que el texto no vaya como con discriminación de religión o de raza, de etnia, lo que sea. Entonces, ya es ahí como que entras en el tema de publicidad, si es un tema un poquito más avanzado, sin embargo, pues se te explica paso a paso. Por ejemplo, yo también ahorita estoy a punto de lanzar en unas 2 semanas, yo creo, un curso de Facebook Ads que te va a traer todo esto de la de justamente los públicos que puedes hacer, la plataforma, cómo utilizar el Business Manager, cómo poder generar este tipo de tráfico, como te decía, ¿no? De frío, tibio, caliente, contenido en redes sociales, funnels de ventas, o sea, es como todo un tema ya un poquito más amplio, pero por supuesto ninguna persona es imposible que lo haga. O sea, con que compartas contenido o incluso tú mismo compartas tu contenido en grupos de Facebook, siempre se los he dicho, es bien poderoso empezarlo a hacer para que tú empieces a generar seguidores, gente interesada en tu producto, y verás que te va a empezar a generar interés de gente o incluso de tus conocidos. Ok. Ok, entonces tú recomiendas que en el arranque, a menos de que seas experto, no pagues la publicidad por Facebook, sino mejor te metas a grupos, que bueno, grupos hay muchísimos, como tú bien comentas. Pues la gente, no sé, que quiere entrar a un grupo de personas que les gusta X música, o que les gusta, no sé, a lo mejor el golf, o que, y una vez que los ubiques, ahí es donde empiezas a compartir. Exacto, o incluso no sé si ustedes sepan que hay como grupos de las colonias en donde uno vive. Entonces, puedes empezar desde ahí, o sea, poner tu contenido. Y ahorita es lo que hacen, por ejemplo, mucho en donde yo vivo, y la gente de los postres, de todo lo que venden, deberías de ver cantidad de comentarios que tienen. Entonces, hagan su contenido y si no tienen experiencia, no le pongan en el brotón de promocionar publicación porque van a desperdiciar dinero. Lo único que hace Facebook es tratar de gastarse el dinero, no les va a dar resultados que realmente sean factibles como lo hace un buen marketing digital. Y bueno, simplemente compartan su contenido si están empezando y no tienen para invertir, por ejemplo, en un curso o en capacitarse así en algo de marketing digital, compártanlo en grupos y verán que van a empezar a tener interés de las personas. Sí, claro. Ahora, mi querido, te veo con ganas de preguntar, don Ayeli. Pues mira, fíjate que este tipo de situaciones y este tipo de tecnologías, bueno, situación hablando de la contingencia que estamos, nos hizo hacer esto, ¿no? Nos orilló a hacer marketing digital sin saber nada de marketing digital, como Dios nos da a entender, ¿no? Sube la foto. Uh-huh. Mira, yo tuve 2 fracasos. Subí 2 productos que tenía y me los bajaron de Facebook por normas y especificaciones y lo que tú quieras. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, total que ya no lo intenté más y me metí a los grupos que tú dices, ¿no? De tu colonia o los más cercanos, ¿no? Y ahí fue donde, ya 2, 3 personas te empiezan a preguntar y dices, bueno, ok. Y de ahí te empiezan a conocer un poquito más. Y creo que esto está bien que nosotros nos orillemos a expertos, en este caso Chantal, ¿no? Para que nos dé una muy buena orientación. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cómo puedo yo resumir toda esta explicación que nos acaba de dar nuestra querida Chanti? Pues, mira, primeramente, abrir tu Facebook, meterte a tu cuenta, tener tus 2 cuentas, y luego ya después, si tienes un fracaso y ves que no puedes, comunícate con un experto, en este caso, pues ve con Chantal Calderón, ¿no? ¿Por qué no? Decir, oye, Chanti, échame la mano. Y ya, y eso es lo mejor, porque si no te frustras, pero cuando te baja tu publicación, dices, pero ¿por qué si hay 1,000 productos que son iguales al mío? ¿Y por qué me lo están bajando a mí, no? Y tus normas no cumplen las normas, no, y dices, espérate, Facebook, no andes de mamón, ¿no? Entonces, nos van a bajar este video, nos van a bajar, ¿sí? A bajar este video. No lo baja, pero bueno. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que sí, debemos de acercarnos a especialistas, debemos de acercarnos con gente que de verdad nos oriente de una manera correcta para no gastar tiempo, esfuerzo y dinero, que es lo más importante, que ahorita el dinero es lo que tenemos que tener todavía mucho más guardado, ¿no?
Así es. Y fíjate qué bueno que comentas eso y me gustaría comentarlo, no porque sea yo, ni mucho menos porque yo lo ofrezca. Fíjense mucho en quién les, si toman algún curso, quién les vende el curso. A mí me pasó mucho cuando empecé a capacitarme en todo esto de e-commerce, de Amazon, de todo esto. Yo tomé diplomados, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. Tengo también formación en Houston Community College. Tomé cursos en línea con gente de España. O sea, estoy formada tanto en línea como presencial, pero en todos los cursos que tomé, siempre, a pesar de que yo sentía que iba bien, que iba preparada, cuando lo llevaba a la acción tenía dudas. Y siempre tenía dudas, de verdad, cuando lo llevaba a la acción. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba? Pues me sentía frustrada porque no había quien me resolviera esas dudas. Entonces, yo por eso, ahora que hice esta nueva implementación en mis cursos, de que les doy un grupo privado de Facebook, en donde a todos les doy seguimiento en todas sus dudas que tengan, porque yo estuve del lado de ellos. Entonces, siente bien feo tener dudas y que no esté quien te las resuelva. Entonces, fíjense que si adquieren un curso, que después del curso les ayuden, porque no se trata solamente de pagarle y que tengan un curso que a lo mejor nosotros ya grabamos, ¿no? Es que realmente, pues, te ayuden a tener realmente el éxito que te están prometiendo. Entonces, yo creo que esto es bien, bien importante. Muy bien. Porque luego te quedas chato. Y luego te quedas chato y dices, ¿por qué? ¿Mi publicación? ¿Por qué? Sí, es que así son las reglas de Facebook. De repente sí, pero es totalmente normal, ¿eh? A todos nos pasa. Incluso en publicidad de Facebook, en mi curso lo menciono, hay una parte donde tenemos cuentas publicitarias y estas cuentas publicitarias a veces las cancelan y aunque hagas como disputas y todo eso, las cancelan y no te las regresan. Entonces tú como marketer tienes que estar preparado con varias cuentas publicitarias porque en unas pueden ser de riesgo y otras pueden ser porque a lo mejor estás lanzando una campaña de riesgo, a lo mejor que trae cosas que a lo mejor puede violar las leyes en Facebook, y otra cuenta publicitaria, pues que sea nada más leve, ¿no? Normal. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que obviamente con la experiencia vas aprendiendo, pero no te frustres, es totalmente normal, y si lo vuelves a intentar con otro Facebook, lo que sea, puede que sí lo logres, porque es no, totalmente... Ya te voy a hablar, digo, no, ya te voy a hablar, ya no lo voy a intentar yo solo, ya, Chanti, échame la mano, ¿no? Ya. Bueno, sí, sabes que a la orden, cuando gustes. Dale, gracias. Pues ahí está, buena información. Ahí está la información, señoras y señores. Chanti, vamos a pasar a la receta, pero rápidamente tus redes para que no se nos olviden. Claro que sí, en Facebook me encuentran como Chantal Calderón y en Instagram como Chanti con Y punto Calderón. Chanti.Calderón. Muy bien. Sí. Perfectamente bien. Oye, a ti no te he preguntado, creo, o no recuerdo si te había preguntado, pero tú sabes lo que quiere decir soltar el hervor. No. ¿No sabes? No. ¿En serio que no? No, en serio que no. ¿No le habíamos preguntado a nadie? No, señor, no le habían preguntado. ¿Sí? No recuerdo. Dice lo que sí, pero bueno, que la vez pasada. Bueno, pues ahí está. Ahorita te voy a explicar qué es precisamente Nayib, lo que es soltar el hervor. Pero rápidamente. Oye, el viernes vamos a tener a Vanessa Cerfati de allá de Caracas, Venezuela. Y ella sí, voy a estar seguro que no vas a ver lo que es soltar el hervor, pero bueno. Vámonos con tu receta, Naye, ¿de qué va hoy? El día de hoy es alambre de res. Entonces vamos a comprar un kilo de bistec, lo vamos a pedir cortado en cuadritos. 300 gramos de tocino, también lo vamos a pedir en cuadritos en la carnicería. 2 pimientos morrones verdes. Y 2 rojos, a eso los vamos a lavar bien y los vamos a picar en cuadritos. Queso Oaxaca, 1/4 de queso Oaxaca. Sal al gusto y 1/4 de cebolla, pero también la vamos a picar finamente picada, esa más picadita. Entonces vamos a poner el sartén, añadimos tantito aceite, muy poquito porque con el tocino va a soltar más. Entonces, echamos la cebolla, la dejamos ahí a que se fría un poquito, ya que cambie de color, añadimos el tocino, que ya está cortado en cuadritos. También ya que esté doradito, añadimos ya en cuadritos. Lo dejamos ahí a que le ponemos sal para que vaya agarrando bien y le añadimos el morrón, que ya está picado. Ahí lo dejamos como unos 10 minutos más o menos. Ya añadimos el queso. Ahí sí le vamos a dejar como unos 25 minutos para que se derrita bien el quesito. ¿Sí? Lo tapamos y ya listo en 25 minutos. ¡Rápido!
rápido. A mí ahorita se me está antojando porque les voy a confesar. El día de hoy es lo que hice de comer en mi casa. Entonces ahorita estaba pensando en hacer una salsa de guacamole. ¡Qué rico! Ok, a ver, ¿cómo ves tú, Chanti? Está súper rico. La verdad es que mi mamá también de repente lo hace, pero fíjate que no con todos los ingredientes que tú dijiste. Te los voy a recomendar para que sepa más rico. Muchísimas gracias por compartirnos. Ah, sí. Ahí está, perfectamente bien, mi querido Lito. ¿Algo quieras agregar, mi hermano? Te faltó preguntar con qué se acompaña. Bueno, pues nada más, yo creo que el alambre, y siempre esto que está creado, se acompaña pues, con una buena agua fría, ¿no? Para aquellos que no toman, una agüita bien fría. Y para los que les gusta un poquito la cerveza, pues con una cerveza ya sea oscura o clara, ¿no? Algo rico. O sea, el taco siempre va como con esa mezcla, ¿no? Garnachera, de meterle con cervecita, un refresquito. Es que muchos ni siquiera refresco toman, ¿no? Prefieren el agua. Pero yo sí me iría mucho con el tema de la cerveza. Muy bien. Pues ahí está. Oye, Chanti, pues muchas gracias. ¿Ya dijiste tus redes? Ya estoy como el pez. Ya, bueno, pero se la repito otra vez. Repítela. Chantal, sí, ¿verdad? Chantal Calderón en Facebook. Recuerden que Chantal es con C de casa y H. Chantal Calderón en Facebook y Chanti.Calderón en Instagram. Ok, ahí está para que sigan a Chantal. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Chanti. Esperamos gracias que ya se acabe esto. De siempre. Oye, que ya se acabe esto del encierro ya para vernos allá en la cabina, ¿no? Sí, oye, ya ojalá se acabe pronto para poder también estar pues juntos, platicar ahí en la cabina y por supuesto compartir muchísima más información para los radios. Muy bien, Chanti, saluda mucho a tus papás, por favor. A todos. Gracias. Estamos en contacto. Mi querido Lito, te toca despedir, hermano. Vámonos, señores, tengan excelente tarde, noche, madrugada o día, dependiendo la hora en que ustedes nos estén viendo. Gracias, Chanti, de verdad, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Nay, por esa receta tan rica. Gracias, Marito, por todo el apoyo que nos ha brindado. Nosotros nos despedimos. Este fue tu programa, Los Sobrevivientes. Mi nombre es Leonardo del Arte, Grupo Nemedios Comunicación que trasciende. Bye. Bye. Bye.